pases de zona de ataque detrás de Isco en esta. Bellingham, le han hecho 26 faltas en la temporada. Gana como líder a la hora que se juegue este partido. Si lo gana el Madrid, le iguala, se acercaría el Barça. Y no, buscarlo a Vinicius, el primer duelo. Vini Araújo terminará regresando la pelota para el Fútbol Club Barcelona. En la baja quedaba Christensen. Bellingham entrando al área, ahí va Jude, la pelota remontada. Hubo falta para el Barça, pero en lo que hablábamos en la previa también, más ahora la distancia. Opa, la falta de Kroos sobre Gavi. Ah, la va a aparecer Gundo. Ahí le quedó Gundo con el primero. ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! El primero lo hizo el Cai. Gundo ganó segunda línea. Le quedó el rebote. Claro, no, Gavi ha recuperado bien la pelota. Viene contra Gavi, donde los que tienen mecha corta. En la recuperación muscular, descubierta la defensa del Barcelona. Rodrigo toca, viene, viene. Ahí está Vinicius, derechazo. Se demoró mucho. Bien, es un futbolista que dijo. Justo de atrás le llegaron, viene el robo, viene Fermín, que está. ¡Palo! ¡Palo! No había cobrado falta. No la falta, sí. Ya me parecía que se habían quedado todos parados, menos Fermín. La baja de pecho, Bellingham atrás, le quedaba de nuevo a Valver. Sí, lo quería el balcón, ¿eh? Tanto John Félix, el centro que sacó Álava. Ahora el... han regado el césped, pero el sol. Alejandro Valle llegaba a la marca de Carvajal. Y ahora la va a señalar la segunda. Dani Carvajal, queda mano a mano. Avanza ante Rudiger, la puede tocar. Y a Bellingham, ahora con Rudiger, que le va a pegar, le pegó Rudiger. ¡Wow! Se levantó el público, viene Carvajal, le trae falta. No hay falta. Pelota, dice el árbitro. No, la tiene Kepa. Y viene Mendy, esas son las que le gusta a la gente dentro. Valde que está, Falcín el segundo. Uy, Valde, que tiene penal, Llegó el rechazo, salvador de Toni Kroos. Que es poquito de la no preguntó por él, lo invitó a entrenar. Y ahí tiene jugadores como para dar. Otra vez le gana Toni Kroos, esta... no le dejó escapar Kroos porque le cometía falta. De la verdad reclama muchas tarjetas. Para Fermín, se viene Fermín, tiene, le pega y está. Afuera. A Isaac Kederko para el equipo que viste de blanco. Y hay que decir la verdad. Carvajal hasta el fondo. La baja y está en el fondo. Reventó la red por fuera. Mira por ahí, Marito. Mira por ese lado. Yo no sé si no vio que nadie entraba por el medio o si tuvo mucha fe y le pegó fuerte. Cobro de Gundogan desde arriba a Araújo. Ha trabajado mucho. Viene Fermín. Larga pelota. Es aficionado a los pájaros jilgueros. Sí, sí. Cantan preciosos. Sí. Quiere tocar. Ahí está ante Rudiger. Barre bien. Creo que se puede animar si le dan espacio. Cruz de sur del compañero. Lo tiene Bellingham desde atrás. Gavi. Se cruzó a la espalda de Bellingham. Gavi. Falta. Ahora este tapar todo. Este lo baja. Tacle. Este lo baja. Primera oportunidad del 10. Ferran cayó bastante golpe en la cabeza. Sí, sí, le dio Vinicius sin querer la cabeza a Ferran. Sí, sí, sí. Va Cancelo a la espalda de Mendy. Sigue el primer centro. El centro es bueno. Rudiger para mandar la otra corner. Manzano con contundente rechazo del uruguayo. Dice ya basta. No va a recuperar lo perdido en la lesión de Ferran. Se termina la primera. Aplicada con Gavi. Muy cerca suyo. Gavi que luego se soltaba para ir a tapar a Bellingham. Nos ponemos las pilas. A barrido de Gavi. Vini que terminó reclamándole al árbitro que cada una que le hacen a él no se la pita. Pues el reclamó me parece que ha surtido efecto. Pero Rodrigo la quiere bien en el área. El centro a la recibe la marca de Mendy. Va por fuera. El centro de Cancelo. ¡Ponte! ¡Ahí está! ¡El palo! ¡Llega la busca! ¡Tapó Kepa! ¡Tapó Kepa! ¡Increíble lo que está tapó Kepa! ¡Increíble la mano que puso Kepa! Este lo levanta y va. ¡Yo Félix! El balón le pasa arriba. Un poco verde, se viene Rodrigo, está Rodrigo, le pega. Venía cerrando bien. ¿Y qué le vas a decir que toque la pelota por dentro? ¿Qué le vas a decir si Rodrigo el Estadio Olímpico viendo el partido? A Chomeni. A Vini. Lo creo. Viene va largo el balón. Para Camavinga puede soltarla. Viene el disparo de Kroos. Abajo Ter Stegen. No. Se viene Jude, frena. Maravillosa barrida.
la veo de vuelta. Para mandar el balón al tiro de esquina. Mira cómo se viene. Ahí está, puede tocar. Le pegó arriba. Arriba, Cancelo. Lo le pasó a Miné. El toque le argó. Pero Ferran. Sí, se va Ferran. Fermín. Por el viento también sopla en contra del ataque del Madrid. En contra del ataque del Madrid jugó Rodrigo. Parece que es Rodrigo. Reparte en la liga. La primera fue del conjunto de Carvajal. Sigue quedando la pelota. Ahí está Joao con desvío. ¡Balón! Cerca llegado. Cerca otra vez el Barça. Otro córner más para el cuadro. El futbolista en llegar a 500 compromisos con el Madrid. Ese es. Al zapatazo. ¡Oh! El manotazo fue de Marc André. Ahora Bellingham que le puede pegar. Está el zapatazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Jude Bellingham. Cuando acá querían a los Stones. Chitan, ¿eh? Están perdiendo muchas pelotas. Muy cerca del arco de Ter Stegen y eso complica mucho el Barcelona. Pues dos debutantes en tener esta pelota quieta del Madrid que pone en juego. La vaya a buscar ahora Cancelo en la salida. ¿Qué pasa? Tiene Madrid. Levanta balón José Lu que la gire. Camavinga le puede pegar. Se durmieron. Lo levantaron a Camavinga. Falta de Cancelo. Valverde le pega. Quería colocar la pelota abajo. Con Rafinha ingresa el brasileño. Rafinha. De Camavinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, yang mana pertandingan kali ini berakhir imbang dengan skor 1-1. Barcelona berhasil unggul lebih dahulu dari gol Ilkay Gundogan di menit ke-6 dan lalu dibalas oleh Jude Bellingham di menit 68. Ya, ternyata Real Madrid mampu comeback dan unggul menjadi 1-2 setelah lagi-lagi gol dari Jude Bellingham menjebol gawang Barcelona. Ya, memang harus diterima kalah ini oleh Barcelona karena memang Jude Bellingham memang mempunyai skill-skill yang tidak bisa dianggap remeh dan tendangannya pun sangat bagus akurasinya. Memang pertandingan El Clasico ini memang pertandingan syarat penuh gengsi antara dua klub raksasa La Liga Spanyol. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Nantikan review-review pemain atau pertandingan sepak bola lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.